versos quiero repetirte, recrearte, refundarte. No es que insista en que permanezcas, es que te llevo en mi piel, inconfundible, indeleble. Gracias, ciudad, por lo que has hecho de mí. Bienvenido, es un placer recibirlo una vez más en este tiempo televisivo que descubre puentes de amor y creación para que alguien venga a saldar significativas deudas. Tengo una deuda de sueños contigo, mi ciudad de tiempos. Tengo una deuda de amores prohibidos, mi ciudad de sueños. Vuelas como lanza condenada a perder su punta. Me encuentro en el hogar de un destacado intelectual cubano, a quien mucho le debe el panorama literario de nuestro país. Pero además de un hombre de letras, se ha acercado al arte de múltiples maneras y es incluso un excelente cocinero. Bien lo saben quienes han tenido el placer de degustar su famosa tortilla de papas o sus casquitos de guayaba. Acompáñenos si usted quiere desentrañar una personalidad fecunda en un gran tiempo televisivo. Conversaremos con un hombre que nació en Remates de Ariosa, Remedios, el 16 de mayo de 1943. Graduado de actuación y dirección teatral, ha escrito obras dramáticas y fue director fundador del Teatro Universitario de la Universidad de Oriente. Ha ejercido la docencia universitaria como profesor de estética y de literatura cubana e hispanoamericana y el periodismo como fundador y director de importantes revistas culturales. Ha ejercido como actor en el cine y en diversas puestas en escena y durante varios años ha impartido talleres de creación poética en Cuba y otros países. En los próximos 27 minutos saldaremos significativas deudas con Waldo Leiva. Exactamente, vamos a hacer un puente de amor y creación a través de la vida y obra de Waldo Leiva, a quien ya le doy la bienvenida y el agradecimiento especial de verdad por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por la invitación al programa. Vamos a saldar deudas, o más bien a referir las deudas saldadas. Y cuando conversamos con alguien de una personalidad tan fecunda, que es hijo por merecimiento, no de una, sino de varias ciudades del país, y puede dar fe de ello, hay que hablar de todo, porque no sería justo, aunque sea grosso modo. Entonces, Waldo, los primeros recuerdos, por supuesto, de su natal Remates de Ariosa, de Remedios, antigua provincia de Las Villas, pero luego hay que hablar de Florida, hay que hablar de Santiago. Vamos a hablar de esos primeros años, de su formación. A ver, yo nací efectivamente en Remate de Ariosa, un pequeño pueblo ahí cerca de Remedios. Se llamaba antes, o se decía antes, Término Municipal de Remedios. Término. ¿No? Es un pueblito que nació alrededor de un paradero del tren de la línea norte. De ahí es toda mi familia, o por lo menos la familia de mi papá, y también de ahí cercano es la de mi mamá. Realmente yo nací ahí en Remate, pero antes del año... Si no me informaron mal antes del año de nacido, la familia se trasladó a Florida, bueno, a la zona, realmente se trasladó a una zona de campo que está entre Florida y Vertiente, por una línea de tren que hay por ahí, que también está cerca de esa zona. Ahí se mudó la familia. Lo que ocurre es que cuando tuve más o menos cuatro años, si no recuerdo mal, cuatro o cinco años, mi mamá volvió de nuevo a Remate y algunos pueblos ahí algunas zonas de ahí de la provincia, cercanos a Remate. Tengo memoria, por ejemplo, del viaje en tren, que hasta un poema te decía ahorita que había escrito sobre eso, ¿no? Porque el tren, no sé por qué razón, se paró. Era que los trenes estos de vapor. Y mi mamá iba con mi hermano más chiquitico. Por eso creo que tenía yo más de 5 años, porque le llevo 4 a mi hermano, ¿no? Se paró y ella se movió por alguna razón y yo me quedé solo, parado a la orilla del tren donde está el émbolo, y de pronto aquello empezó a moverse, ¿no? Entonces tengo esa sensación terrible de haber estado chiquitico, de niño, parado frente a aquel monstruo, aquella cosa que se movía, hasta que ya vino y me rescató, ¿no? Yo sentí un miedo espantoso, ¿no? Que ese miedo... Lo tenía todavía en la memoria, cada vez que veía un tren, y una fascinación al mismo tiempo, miedo y fascinación por el tren, ¿no? De hecho, he escrito algunas cosas sobre ese asunto. Y después otros recuerdos, ¿no? El recuerdo de haber visto por primera vez el,
el café en grano maduro, porque se cultivaba café en esa zona de por ahí, la belleza de los granos en una especie de platón. Y parece que también el primer enamoramiento, porque yo recuerdo mucho una muchacha vestida de blanco, sentada en una silla, a la que yo iba, y mi mamá me cuenta que era una, la hija de un primo de ella, que era, parece que tenía problemas en las piernas o algo así, y estaba siempre sentada en la silla muy arregladita, y yo iba, ya una muchacha grande, ¿no? Y dice que yo, cada vez que íbamos a la casa, iba cortando florecitas de él y se las llevaba, ¿no? O sea, todas esas memorias, y varias memorias más, las primeras memorias, los primeros recuerdos, la primera sensación de color, de olores, de estar vivo, son de ahí, de esa zona. Son recuerdos e impresiones que nos marcan. Sí, para toda y que la nos vida. Acompañan a sí mismo la vida entera. Para su posterior formación, Waldo, bueno, comenzó a viajar, se trasladó a La Habana, luego a Santiago, donde ahí hay que hablar de una labor fuerte, no, como estudiante, como docente, como poeta. Coméntenos un poquito al respecto. En el año 61 se hizo una elección para estudiar fuera, o sea, las primeras becas que se daban a los muchachos, a los hijos de campesinos. Y a mí me tocó, es una historia muy curiosa, ¿no? Porque en realidad a mí me seleccionan para ir a estudiar maquinaria agrícola a la Unión Soviética, cosa muy complicada, ¿no? Lo que ocurre es que cuando llegué a Florida, es otra historia muy bonita, pero que no te la cuento tan larga, acabé viniendo para la Escuela de Instructores de Arte, por razones de que me embulló Jorge Enrique Mendoza, y yo vine con la idea de estudiar música. Después me di cuenta que no iba a ser realmente músico nunca, y descubrí el teatro, por Raquel Revuelta precisamente. Un día me encontré a Raquel, o sea, fui al teatro y estaba Raquel haciendo Santa Juana de América, y me impresionó de tal manera que decidí que yo iba a hacer teatro. Y entonces me fui a la escuela pasé después de otras cosas que ocurrieron, la crisis de octubre, nosotros nos fuimos a la montaña, los estudiantes, volvimos, y cuando volví, pues pedí mi traslado para la Escuela de Teatro y me gradué en... Y hay una labor bonita, consistente, como actor y como director teatral. Sí. Que incluso continuó también en Santiago, en la Universidad de Oriente. Sí, ahí fundé el Teatro Universitario. Bueno, fundé, ¿no? Ya ahí se había hecho teatro antes, ¿no? Pero después, la época de nosotros, de la época de la Revolución, yo fundé el teatro Universitario. Y con un grupo de estudiantes hacíamos teatro, escribíamos nosotros mismos nuestras propias obras. Sergio Corrieri era una visita frecuente allá por Pomares, que lamentablemente acaba de morir, uno de los grandes amigos y grandes actores de este país, que nos ayudó mucho en todo esto. Y por esa razón yo creo que me mantuve la posibilidad de seguir haciendo teatro. Después, en algún momento de la vida, también hice una película. En fin, ese mundo no me dejó solo. Sí, muy, muy, muy versátil. Y en ese tiempo y en todos esos lugares se van acumulando experiencias y amistades, personas muy queridas. Algunos se han trasladado para La Habana, otros continúan allí, pero sería muy bonito conocer los criterios que tienen sobre su persona y también, por supuesto, como hombre de letras. Vamos a conocer esas impresiones. Mire, se las muestro. A ver. Es mucho lo que pudiera hablar de Waldo, ¿no? Porque a Waldo yo lo conozco desde el año 67. En el año 67 coincidimos que él estaba acabado de casar, y yo también, en una casa de huéspedes allá en Santiago de Cuba, y vivíamos pared con pared. Desde entonces nos decimos vecinos, nos seguimos diciendo vecinos, y hemos compartido muchos nacimientos desde entonces para acá, ¿no? O sea, desde la Casa de la Poesía en Santiago de Cuba, en la calle Heredia, en la Casa Heredia sobre todo, donde compartimos, o sea, mis primeras canciones, sus primeras poemas, los compartíamos en esta casa. Luego vino la columna juvenil de escritores y artistas, la Teatrova, el movimiento de la Nueva Trova. Siempre hemos estado muy cercanos. Aún seguimos siendo vecinos y amigos. Yo lo considero una especie de padre con el que siempre consulto. Es una gente muy, muy llana, muy diáfana.
un poeta que es único diciendo su poesía y la poesía de otros también. Tiene una manera muy especial de decirlo. Seguimos trabajando juntos. Tenemos un proyecto común con Rochi Ameneiro y Pepe Ordaz, Waldo y yo, que se llama Trovandante. Cada rato nos unimos para hacer esto. Y tiene una manera de decir las cosas muy, muy tiernas, ¿no? A veces me dice, vecino, este texto tiene un problema por aquí porque quisiste hacer una rima y no te salió. O sea, siempre que él puede, me revisa, cada vez que yo compongo algo, siempre se lo doy a leer. Y él, con mucha dulzura, a veces me dice, me da unos jalones de oreja terribles. Y te digo, te repito, siempre aprendo, yo siempre estoy aprendiendo con Waldo. Es un ser muy, muy exquisito, un tipo muy culto, una persona muy culta y muy sensible. Y más allá de la técnica de la poesía, él tiene el don del ángel dentro de la poesía. O sea, su poesía vuela, su poesía llega al corazón, te sensibiliza. Y como ser humano, sería repetir lo que seguramente mucha gente ha dicho aquí. Encantador, persona que cuando te las tiene que decir, te las dice. A mí, para mí, ha sido mi maestro, lo seguirá siendo por mucho tiempo, mi consultante y mi hermano de trinchera y de vida. Es muy bonito, ¿verdad? Conocer, claro, los criterios de todas esas personas. Bueno, nuestro sí, agradecimiento. Sí, pues son porque lo quieren a uno. En Santiago, Waldo, ya, bueno, desde muy joven, hay una labor, esa chispita, ese bichito de la escritura, esa pasión por los versos ya había nacido en usted. Y ya se comienzan a publicar algunos textos en publicaciones periódicas, se conocen en lecturas de poesía, sí. Y hay una labor sostenida ya en este sentido. Vamos a hablar un poco sobre eso y sobre su regreso a La Habana también, ya cuando, bueno, ya en ese viaje definitivo. Definitivo. Sí, mira, yo fui para Santiago. Cuando yo terminé la escuela de instructores de arte de teatro, yo soy designado para Santiago de Cuba. Y empecé a trabajar en el Museo Bacardí. Ahí me vinculé con la historia. Me vinculé mucho con la historia porque atendía yo el archivo histórico del Museo Bacardí por generosidad, porque yo no tenía una formación todavía muy alta, pero sí, como autodidacta, tenía mucha cercanía con la historia, con la literatura, con la cultura, y empecé a trabajar y tuve la suerte incluso de encontrarme con la correspondencia de Céspedes, un par de tomos de la correspondencia de Céspedes, y empecé a mecanografiarlo y a trabajar y a investigar sobre esta correspondencia. Estando ahí yo en el Museo Emilio Bacardí, como asesor de historia de ese museo, conocí a Coscauce, por ejemplo, Jesús Coscauce, uno de los grandes poetas santiagueros, lamentablemente desaparecido. Y ya también, además, el hijo de Soler Puig, Rafael Soler, un excelente escritor, también lamentablemente desaparecido, me había visto para que fundáramos un movimiento de escritores y artistas de Oriente. Porque en ese momento las instituciones que atendían a los jóvenes escritores del país se quedaban en el occidente, y a los orientales siempre nos llegaba muy tarde cualquier tipo de apoyo o que fuera, y decidimos, como buenos orientales, al fin hacer nuestra propia asociación, nuestra propia organización. Bueno, es muy lindo ese primer encuentro con los santiagueros, con Soler, que fue uno de los grandes novelistas de Cuba, y fue uno de mis grandes amigos. Yo pienso que posiblemente uno de los hombres, por su generosidad además, que más me enseñó a entender lo que es la literatura, a acercarme a lo que es la literatura. Después, bueno, conocí a un montón de amigos, ¿no? que Luis Díaz, por ejemplo, con el que trabajamos mucho tiempo juntos, lamentablemente también desaparecido. Joel Jain, que fue tan, tan importante para Santiago, para Cuba, para la literatura nuestra, para el pensamiento. Es un ser que además, con el que siempre discutía mucho,
con el que me fui a la guerra de Angola, con el que hicimos un libro que está inédito de esa época angolana, el que me abrió los ojos para entender la historia, no de una manera como consigna ni como esquema, sino la historia como un proceso complejo y necesario y polémico. Es decir, son muchos. Si pongo a hablar el profesor Repilado, por ejemplo. Repilado era notorio lo exigente que era y lo terrible que era como profesor. Y yo recuerdo que las primeras pruebas que él hacía toda la semana una prueba comprobatoria. Y las dos primeras yo las suspendí totalmente. La tercera, que la suspendí también, no me acuerdo sobre lo que era. El asunto es que él me pregunta si yo había leído tal obra de Dickens. Le dije, esa no. He leído algunas, pero esa no. Y entonces me mira, se bajaba los espejuelos así, y te miraba y me dice, cuando yo tenía 16 años había leído todo Dickens, todo Shakespeare, todo no sé qué. Empezó a decirme todo lo que había hecho, ¿no? Y entonces yo me hice el gesto como si tuviera espejuelos, lo miré así y le dije, cuando yo tenía 17 años no sabía leer ni escribir. Esa es la diferencia entre usted y yo. Y entonces él hace así, me dice, es un chiste, ¿no? Digo, bueno, no era exactamente así, sabía leer y escribir, pero no tenía. Y entonces se levantó y me abrazó y me dijo, bueno, vamos a seguir juntos. Y a partir de ahí, bueno, realmente fue un gran profesor, un gran amigo, al que también le debo mucho, porque me enseñó a ver la literatura, a entender la literatura. Qué experiencia tan bonita. Realmente todo ese camino tan sacrificado para llegar de una manera diferente a la literatura y recrearla de tantas maneras, hay que reconocerlo, Waldo. Y vamos a hablar un poquito de la poesía. Vamos a hablar de ese apego a la décima, de ese acercamiento de muchas maneras. Uh-huh. Y vamos a hablar, por supuesto, de otras composiciones que prefiere. Uh-huh. Y porque, bueno, usted es un poeta inmenso, por así decirlo. Bueno, inmenso por la edad, ¿no? No, por la obra. A ver, mira, mi cercanía a la décima tiene una explicación. Te he dicho varias veces que vivía en el campo, ¿no? Uh-huh. Es decir, mis tíos, sobre todo, eran decimistas, cantaban, mi abuelo igual, compositor de décimas, mi madre cantaba décimas, aunque viví con ella poco tiempo, pero sí, era, cantaba décimas como una diosa, era, cantaba precioso. Y me crié en ese mundo donde era muy fácil acercarse a la décima y a la cuarteta, a la redondilla. Ese vínculo era un vínculo natural mío con la décima de manera espontánea. He estado cerca, he seguido estando cerca de los decimistas. De hecho, más de, como tú sabes, fundé el Centro Iberoamericano de la Décima, trabajé en la creación de ese encuentro que se ha hecho ya famoso, digo yo, por muchos países que lo han practicado, el festival, el Encuentro Festival Iberoamericano de la Décima. Promoví eso, lo promoví estando ya yo como presidente de la Asociación de Escritores de Cuba en el año 91. Por otro lado, bueno, yo no soy un decimista de gran cantidad de décimas escritas. He escrito pocas. Bueno, pocas no, hay bastante, ¿no? Pero yo creo que no son tantas porque no es la estrofa que yo prefiero para escribir, ¿no? Yo prefiero el verso libre, pero no renuncio. Tengo un libro de soneto completo, incluso he hecho tanto décima como soneto, como tercetos encadenados en correo para los amigos, ¿no? Le escribo a veces y lo que se me ocurre es escribirle una carta en soneto. O sea, aquello que hice de niño todavía me sigue formando parte de la manera de escribir a veces, ¿no? Y ahora que lo menciono, las personas que se aprestan a esta noble misión de escribir y de alimentar el alma de los lectores tienen muchos nexos entre sí, colaboran entre ellos, y además es importante el apoyo que se recibe, no únicamente de esto, de los amigos, sino de la familia, porque esta labor es difícil, es compleja, y yo creo que va a complementar también el programa, conocer los criterios de ellos, de esas personas cercanas a usted que colaboran con su obra, con su vida, y que tienen una relación muy linda. Mira.
Bueno, como artista plástico, aunque a él no le gusta que le digan artista plástico, él lo tiene como un hobby. Waldo comenzó a pintar ya seriamente, más o menos hace como 7, 8 años. Tal vez porque se vinculó mucho con José Omar Torres, el pintor. Y José Omar siempre le decía, pinta, atrévete a pintar, tú tienes mucha idea, mucha facilidad. Y un día comenzó a pintar, a manchar, como dicen. Y realmente comenzaron a salir cosas interesantes, cosas novedosas a veces. Pero bueno, era como un hobby. Lo que ocurre es que cuando nos fuimos a México a trabajar en la embajada, Roberto Arizmendi, un poeta amigo nuestro, comentaba diciendo, bueno, Waldo se volvió pintor en México y Margarita se volvió poeta. ¿Por qué? ¿Cuál es el asunto? El trabajo de la embajada era muy intenso, no había mucho tiempo para la literatura y él su necesidad de expresarse fue a través de la pintura y pintó muchísimo en México. De hecho, estos cuadros son hechos en México, la mayoría. Y fue haciendo cada vez más, pasó las primeras cosas que hacía, pasó ya a la abstracción, hizo muchos cuadros abstractos, algunos que quedaron muy bien, realmente. Hay tantas cosas que decir de Waldo y es muy aportativo escucharlas, de verdad que sí. Estábamos hablando de la literatura, de la poesía, hay otras cosas que hablar de su obra como narrador, como ensayista, pero yo quiero detenerme porque no basta sentarse a crear, sino justamente esa noble intención de marcar momentos, sucesos que le han aportado tanto a la historia espiritual de este país, a la cultura de este país. Y yo quiero detenerme, amén de ya todo lo que hemos hablado de la décima incluso y de los eventos, en algo un poco buscando lo nuevo, lo diferente, porque tiene que ver mucho con nosotros también. Quiero detenerme en Manuel Navarro Luna, en Manzanillo, y en el primer evento, en la primera jornada literaria en homenaje a Manuel Navarro Luna, que mucho tiene que ver con usted, así que cuéntenos, por favor. Claro, sí, yo recuerdo que siendo yo director de literatura de la antigua provincia de Oriente, pensamos varias gente, el indio Naborí, a quien yo quise mucho y de quien me siento casi que como un hijo también, y otros amigos me dijeron, hay que hacer algo con Navarro, tenemos que hacer algo con Navarro, y pensamos entonces en hacer esa jornada Navarro Luna en Manzanillo. La idea era más pragmática, la idea era rescatar, que no se nos perdiera la casa de Navarro, que no se nos perdiera la fabulosa biblioteca que tenía Navarro ahí en esa casa. Y creo que valió la pena hacer ese encuentro, que todavía se mantiene, claro, en Manzanillo. No ha dejado de realizarse. Qué bueno. Y o sea que no fue inútil, ¿no? No, para nada, para nada, por eso le hacía la pregunta. Y vamos a hablar un poco, ya que lo mencionábamos, de su labor como periodista, por así decirlo, como fundador y director de importantes revistas culturales en el país. Y bueno, vamos a hablar un poquito también ya de manera más general, ¿no? De los ensayos, del Waldo narrador. Siempre fue una vocación mía lo de tratar de hacer alguna revista. Ya te había comentado que nosotros en Oriente, en Santiago, bueno, en el Oriente de la época, hicimos un movimiento de escritores y artistas jóvenes. Le pusimos Columna Juvenil de Escritores y Artistas de Oriente, que tenía, por supuesto, su encuentro de trova. Allí organizábamos los primeros encuentros de trovadores y poetas con Augusto Blanca, por allí pasó Sara, por allí pasó Virulo, por allí pasó Noel, Vicente, Pablito, pasaron prácticamente todos, y decidimos, junto a lo de la literatura, que tendríamos que tener una revista, ¿no? Y por supuesto, la revista se llamó Revista Columna, y la empezamos a hacer muy temprano, hicimos pocos números, pero números que son realmente bastante significativos, ahí los tenemos todavía. Algunos ejemplares de esos números. De donde después viene todo el tema de la Revista del Caribe y la vocación de crear la Casa del Caribe, que fue una idea que se movió muy, muy intensamente y que
por razones de que los amigos dicen que yo siempre he sido muy político y que siempre he tenido la posibilidad de dialogar, pues me dieron la tarea de convencer a Armando Jar para la creación de la casa, y al mismo tiempo teníamos que hablar con Balaguer, que era el secretario del partido, y entonces fue muy simpático porque yo hablé con Jar y le decía que Balaguer estaba de acuerdo, y después hablé con Balaguer y le dije que Jar estaba de acuerdo, y los dos realmente estaban de acuerdo y sí, realmente vieron la importancia de la Casa del Caribe, y decidimos, contra la voluntad de mucha gente, que Joel Jen fuera el presidente de la Casa del Caribe. Después vine a La Habana y hice, estando aquí ya cuando vine definitivo, fue en el 82, entre las muchas cosas que hice, primero fue fundar y dirigir el Centro Juan Marinelo, que me tocó, para eso me trajo el ministro Jar en ese momento, para fundar y dirigir ese centro de promoción de la cultura del mundo socialista. Hay que hablar de muchas cosas. Hay que hablar de una labor también bonita, no solo dentro, sino fuera del país. Hay que hablar de las satisfacciones que ha traído consigo el trabajo en México, por ejemplo, uh-huh. y en otros lugares donde ha impartido conferencias, donde ha dado un apoyo importante. Es una lástima que no tengamos tiempo para hablar 27 minutos más de eso, pero estoy segura que hay lugares muy queridos y recuerdos entrañables en ese sentido. En los minutos finales del programa, le comentaba que tenemos una sección que se llama En Blanco y Negro para que nuestros invitados respondan de la manera más concreta que puedan. Y en su caso hemos hablado mucho de las deudas con el terruño, y creo que sería justo también hablar un poco de las deudas que quedan con la obra. ¿Qué deudas permanecen en Waldo con la poesía? Bueno, con la poesía no creo que me queden muchas deudas, pero sí con la literatura. Por ejemplo, con la narrativa me queda una deuda grandísima, que es la deuda de una novela que no he terminado de escribir nunca. Bien. Y que quiero escribir. Bueno, pues les deseamos muchos éxitos en eso, de verdad que sí, de todo corazón. Y el agradecimiento sincero por habernos acompañado en este tiempo televisivo, que yo he aprovechado muchísimo, me ha aportado muchísimo, y estoy segura que la teleaudiencia piensa igual. Gracias, Waldo, por estar. No, gracias a ustedes por haberme invitado. De sueños contigo, mi ciudad de tiempos. Tengo una deuda de amores prohibidos, mi ciudad de sueños. Vuelas como lanza condenada a perder su punta. Y así culmina esta especial entrega en la que conversamos con Waldo Leiva. Regrese usted la próxima semana, que yo estaré esperándolo para transitar otros puentes de amor y creación. Y por supuesto, saldar deudas. Hasta entonces.